Come on, come on, come on, come on, come on.
My turn. If you get to know my guess, I'll be here. They call me like a genie, cause I know just what I'm worth.
María, tu pregunta es, ¿qué acciones se deberían realizar si conoces algún caso de violencia o bullying que sufra algún compañero o compañera? Primero, hablaría con el afectado, trataría de resonar con él y llegar al fondo de la situación, conversar con nuestros compañeros de confianza y acudir a nuestras autoridades. Muchas gracias. También la capacidad para ser líderes conductores.
mismos líderes, con nuestros compañeros líderes, incluso cuando creemos que todo está en nuestra contra. Apoyar siempre lo que es la gestión ambiental, el diseño urbano, las renovaciones urbanas. Creo yo que los pequeños proyectos que nos dan a nosotros como estudiantes nos ayudan a fortalecer estos valores. Gracias. Pamela, tu pregunta es, ¿cómo su generación de arquitectos podrá cumplir con los requisitos necesarios para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad respecto a la formalización en la construcción? Que en un futuro van a servir tanto para las siguientes generaciones y como las generaciones que hoy en día se ven. Nosotros como arquitectos podemos ayudar con edificaciones y construcciones a que las planificaciones urbanas puedan darse en un mejor sentido. Muchas gracias.
También quisiera saludar al público presente, a mis compañeros, y una persona muy especial que se encuentra entre ellos. Bueno, en cuanto a la pregunta, como muchos ya sabemos, la cualidad de un estudiante universitario tiene que ser encontrar e investigar. Esto nos enseñan ya desde el primer año, inclusive actualmente es muy fácil la investigación, ya que ahora tenemos múltiples herramientas, ya sea como la tecnología, la inteligencia artificial, algunas bases de datos, nombrando algunas como Cielo, Scopus, entre otras. Y lo importante es saber dónde buscar y en qué, por ejemplo, en qué base de datos buscar, porque no toda la información a veces es correcta. Muchas gracias. Gracias.
lección que usted aprendió en la carrera y que aún hoy en día afecta en su vida de una manera positiva? Buenas noches, señor jurado, personal administrativo y estudiantes todos. Muy buenas noches. Una de las principales lecciones que he aprendido y me influyó de una manera muy positiva es saber expresarme. Arquitectos debemos de saber expresar nuestras ideas y con ello debemos de comunicar y de esa forma nosotros podemos desenvolvernos de una manera grupal y de una forma que nos entienda. Principalmente de primer año yo era muy, muy cerrado en ese aspecto, pero ahora estoy aquí. Muchas gracias.
agradecerle primero a mis compañeros, que gracias a ellos estoy aquí representándolo, ¿no? Primer año, muy emocionada por todo. Saludar primero a mi delegada, mi querida delegada, que me ha ayudado en todo este proceso, al igual al míster de mi año, que resultó ser Mr. Esac, y a todos mis compañeros, a mis amigos, Ana, Pablo, Marlon, que estuvieron ahí detrás de mí para apoyarme, dándome muchos ánimos en esta noche. Los quiero mucho a todos ustedes. Buenas noches. Primero agradecer a Dios por permitirme estar aquí. Me siento muy emocionada. También agradecer a mis compañeros, a mi escuela, que desde primer año ha estado aquí conmigo. A mis compañeros que han fomentado que sea Miss y que pueda participar en este concurso representándolos. Y muy agradecida con ellos. Bueno, yo sinceramente ahorita me siento muy feliz, muy contenta, y espero durante todo este proceso de reinado hacer las cosas bien, ¿no? En fin, por la escuela de arquitectura. Gracias. Asimismo, saludar. Un saludo por el 27 aniversario. Muchísimas gracias. Esta noche va a ser buena noche.